Hello, hello, good evening, everyone. Welcome, welcome. Good evening. Hello, how are you? I'm fine, Peter. Excellent, excellent. Thank you for being here. Gracias por esa puntualidad siempre. Vemos quiénes se nos conectan, quiénes se nos unen today in this class. Let's see. Oscar, ¿todavía en los United States o ya nos acompaña desde El Salvador? Sí, ya estamos aquí de regreso. Excelente. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Estoy cansado. Son Siempre, súper ¿verdad? incómodos. Se Muy necesita incómoda. un descanso del descanso siempre. Sí, dormido dos, ¿cómo se llama? En dos ocasiones, hoy en la mañana cuando vine y otro por la tarde para Okay. reponer. O sea, Tuve que vino dormir. ayer. No, hoy a las Bueno, 9 de la mañana. oh, okay, got it. Y Okay. todavía se me notó algo de sueño. Bueno, y eso que no fue a otro continente, porque yendo a otro continente existe lo que se llama el jet lag. ¿Ya saben qué es el jet lag? Sí. No, no, explícame qué es. El jet lag es una cosa, es un fenómeno que pasa en el cuerpo cuando uno se mueve de una zona horaria muy diferente a su zona horaria. Entonces, por ejemplo, digamos, vuela a un lugar que esté a 14 horas de diferencia al de nosotros o 9 horas de diferencia. Entonces, su cerebro, si ya llega de noche, su cerebro no quiere dormir. Entonces, o si llega de día, su cerebro tiene sueños, usted tiene sueño. Y entonces, el jet lag es una cosa tan fuerte que puede generar dolor de estómago, vómitos, mareos, percepción de la realidad extraña, porque no lo entiende nuestro cuerpo. So, el jet lag es una cosa bien fea. Me imagino, sí, Quisiera porque era experimentarlo raro. para ir a Europa, pero no lo he experimentado. Vamos a la excursión, mis a Japón. Así que, bueno, No, ahí sí mire. que creo que es extremo. La Ah, primera pero eso es excursión algo. Tal vez no son para esos que viajes. yo quiero armar es para el Perico. Miren, yo tengo entre ceja y ceja que voy a ir ahí yo. Así que, De primer Sandra. grado estamos nosotros diciendo eso. Sandra, Es ahí Sandra. me manda cotización para Tiene que dos. venir para dos. Para dos y para dos, me dice bien, así bien seria. Sí. Obviously, Van a salir obvio. tres. Salió aquí. No. Lo garantiza Sandra. Ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿Cuántos niños han sido creados en el Pericón? Generaciones y generaciones. Medio tos, pero está bravo. Frambuesa, Amis, la lista. tranquila, Amis. No, 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 toco madera, donde hay madera aquí. Esto no es de madera, es de mentir. Y mire, y ¿Y por qué? también una para cinco, Sandra. Okay, Y sí, quiero ver si con me, gusto. si, quiero ver si me sale bien de dos o de cinco para unos 3 o 4 días, usted, para que valga la pena, vea. Chivísimo. Y ahí le preparo el tour Buenas también para la zona. Va, ahí me avisa, de verdad, porque de verdad tengo ahí, iba a ir a un concierto, no sé si se dieron cuenta que iba a venir Ivy Queen. y Ivy Queen, escogimos, Arcángel, bueno, no sé si saben quién es Ivy Queen, ¿saben quién es Ivy ¿no? Sí, yo sé quién es, pero no. Nuestra generación sabe, Miss. Ah, La vaya, caballota. vaya. Hay unos niños que no me La entienden cuando yo digo caballota. Ivy Queen. Ay, La niños que no caballota. saben. La Entonces. generación. La generación, ¿qué? Zeta, lleno, ¿eh? ¿Qué? Zeta, Zeta. Eso no Solo por sabe. las uñas grandes sé que es Queen. ¿Cómo? Solo por Tiene las uñas uñas grandes sé grandes. que es Queen. Sí, la Ivy. La Yo quería ir a verla, pero distorta. cancelaron el evento, después lo volvieron a reprogramar, lo cancelaron. Así que les pedí la devolución del dinero. Son $40 lo que había gastado, ¿verdad? Pero ya con eso yo digo que pago algo en el Pericón. Así que vamos a ver para cuánto nos sale, ¿ok? Sandra, ahí me avisa, oye. Sí, claro. Para Semana Santa, si se puede. Yo sé que es época alta, ¿verdad? Pero me avisa. Okay.
Okay, sí. Es época alta, ¿verdad? Sí, muy alta, ya hay poco espacio ya. Por eso me imaginé. Trae visa, si no, Solo ahí nos ponemos de acuerdo ya, y ya, avisa, ya. okay. Me La escribe, suite please. presidencial de la ¿Cómo? suite presidencial, la suite presidencial. Ah, pues sí, obviamente, ¿verdad? Y lo the best of the best, lo mejor de lo mejor. Ok, bueno, welcome. Yo creo que ya estamos aquí en por partes. Tenemos 15, bueno, conmigo. So we have 14 participants. Los estábamos esperando para poder empezar con la attendance. So I'm going to start with the attendance now. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Presente, Daniel Osmin López Hernández. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Dios mío, me siento así como, ¿hay alguien aquí con vida? Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Okay. Johnny Alexander Escobar Calderón. Johnny. Presente, me estaba Okay, fallando el okay, micrófono. okay. Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Helio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Good evening. Good evening. Welcome. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Cerén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Yes. Okay. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Okay. Uy, tenemos unos chuchitos ahí que están diciendo present. Uy. Ok, vamos a ver quiénes se conectaron aparte. Daniel Osmin está por ahí. Sí, ¿verdad? Blanca. No está. Sí, I'm here, Miss. Okay. Bueno. Miss, disculpe, pensé que voy a estar solamente de diente porque desde ayer ando con síntomas de gripe, ando con dolor de cabeza. Okay. Y ahora amanecí peor, un poco peor. Okay. Esperemos que se ponga mejor, okay. I hope that you get better. Gracias, Miss. You get well soon. Okay. Bueno, lo que les decía a los participantes del grupo que acabo de tener anteriormente. Ustedes hace unos meses decidieron voy a aprender inglés y lo decidieron por un propósito. Pero aprender inglés para mí siempre es como una pirámide, las clases de inglés. En básico, uf, un montón de gente. Pero a medida van subiendo, va quedando así. Y quedan unos grupitos tan pequeñitos, right? Y el problema con esto es que ustedes no es que tengan otras, sí, yo sé que tienen otras cosas que hacer, yo también, la vida adulta es una vida ocupada, pero tal vez se les ha olvidado el objetivo porque que empezaron a aprender inglés, right? Entonces yo quiero recordarles que ahora en ese momento piensen y digan cuál fue el objetivo por el que empezaron a aprender inglés, ya sea dinero, viajes, porque les gusta, o lo que sea, pues si le gusta se va a conectar, o lo que sea, porque cuando se nos olvida el objetivo, entonces es donde empezamos a desistir. Yo les digo de todo corazón y sin el ánimo de ser, no ser pesada, pero el día de mañana yo dejo de darles clases a ustedes. Y ustedes no se inscriben, a mí me van a dar otro. Uy, qué lenta está mi cámara, la voy a apagar un momento. Pero mi audio no se escucha cortado. Ok. No. El día de mañana ustedes dejan de estudiar, a mí me van a dar otro grupo. Ok. No es que yo voy a dejar de trabajar y que les digo, no, miren, conéctense, porque esto y lo. Yo siempre, o sea, siempre se va a tener trabajo.
Pero ustedes, sí me da cosa por ustedes que se dejen de escribir, que se dejen de motivar a aprender inglés, se dejen de conectar, porque ustedes saben cuál es el objetivo por el que están aquí. Ustedes saben cuál es la razón que los llevó a aprender inglés. Entonces, que no se les olvide eso. Motívense, practiquen aparte esto, tómenlo como una guía. Yo sé que es un sacrificio 2 horas. Créanme que yo lo sé, que soy la que más estoy hablando estas 2 horas. I know. It's a sacrifice. Yo sé que es un sacrificio, pero se está haciendo por un objetivo. Mi objetivo, maybe, money. El de ustedes, money también, probablemente. Right? Ay, no sé qué le está pasando a mi cámara. Qué feo se ve eso. Vamos a desconectarla. Vamos a volver a conectar. Como todo en la vida, hay que reiniciarlo. Veamos. Damos camarita. Bueno, todavía me veo mal. Ya la voy a arreglar. Ok, let's continue. Ya pasamos a asistencia. So we're going to continue with the topic we were practicing yesterday. Ok, so let's see right now. Bueno, con que mi audio no se escuche mal. Everything is perfect. Espero que ya estamos trabajando en la plataforma together. Así que espero que ustedes también estén trabajando en la plataforma. I hope that you're working on the platform. And I hope that you have rates, porque hoy voy a estar revisando de nuevo eso para pasar sus notas al reporte semanal. Recuerden que nosotros finalizamos clases el 3 de abril por el incidente que yo tuve, ¿verdad? Que no pude estar en clases. So we finish classes on April 3rd, en Semana Santa ya, de hecho. Ok, déjenme aquí, me reviso. Bueno, aquí vamos a estar entonces el inicio de Semana Santa. Yo ya me hacía en el pericón. Un segundo, que se está tardando. Ok, so we're starting in the section number 3. As you know, okay, we're in section number 3 now. Yesterday we were practicing reading and some other stuff about the unit number 2. But today we're going to continue with unit number 3. And in the first one, we had a conversation yesterday where we learned like vocabulary. Aprendimos un poquito like vocabulary. Era como este que está acá. De I'll have a look at it. A ver si alguien se recuerda qué significaba I'll have a look at it. Ah, perdón. I'll have a look at it. ¿Qué significaba I'll have a look at it? Tengo. Decíamos en el vocabulario ayer. Le echaré un vistazo. Le echaré un vistazo. Exacto. Luego la siguiente que decía it makes a strange noise. ¿Qué significaba eso? Un ruido extraño. Era un ruido extraño. Ok. A minor fault. Una falla menor. Yeah. Speed things up. Hacer las cosas rápido. Había una forma específica de lo que decíamos. ¿Nadie recuerda speed things up? Como apresurarnos, ¿verdad? Dejar las cosas claras. No, apresurarnos. Luego teníamos once a fortnight. Este lo expliqué varias veces. Una vez cada 14 días. Exactly, good job. And extend the shot. Extender el... El cierre, ¿verdad? El cierre. Yeah. So, this vocabulary is the one that we're going to practice right now. Por eso lo estábamos repasando. Yet we have, I'll have a look at it. It doesn't work properly. No trabaja apropiadamente. It makes a strange noise. I need to, at minor fault. Oh, check the brushes once a fortnight. I need to speed things up. Y necesito acelerar las cosas. So we're gonna do a matching.
Vamos a hacer un match entre estas cosas que aparecen acá. Small or unimportant problem. What do you think is this one? Small or unimportant problem. ¿O cuál de estos te caería? What do you think is the correct option? E, a minor fault. Minor fault. Minor fault. Yes, correct. Small, even important problem, a minor fault. Correct. Check it. Number two, check it. A 1490. A 1490. You think so? Revisarlo significa check it. Revisarlo es qué? Have a look at it. Have a look at it. Revisarlo es darle un vistazo, ¿verdad? Have a look at it. A period of 2 weeks. Un periodo de 2 semanas. A fortnight. A fortnight. Yes, that's a fortnight. Do something faster. Hacer algo rápido. Speed thing up. Speed yeah. Thing up. Yeah. Speed, repitan conmigo. Speed. Speed thing up. Con ese final. Speed things up. Speed things up. Yeah. Make the shutdown longer. Extend the shutdown. Excellent. ¿Sí? So, like you mentioned yesterday, alguien mencionaba ayer esto, creo, que decían que shut también se le conoce como the shutdown, right? In Spanish or in algunos negocios, right? That's how we'll describe it. Como el cierre de sistemas. Okay, let's continue. Ya vi que a Johnny le arreglaron el internet porque si no, no estuviera con lo del gatito, ¿verdad? No, me siento bien soñolento, si no me ven la cara de sueño. Cuando parpadea, se nota, diga. Cuando mover los párpados, también el municipio. ¿Eh? Sí, se ve. Ay, muero de sueño, ¿verdad? Ya vamos a jugar entonces. Ya vamos a hacer unos par de Kahoot para que se me despierten. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Rápidamente vamos a ir a trabajar. Vamos a hacer una conversación cortita. Quiero que ustedes fabriquen conversation. Y se imaginen que hay un problema en el sistema, algún problema en una empresa, ¿ok? So there's a problem. Y quiero que me utilicen estas vocabulary phrases, estas frases de vocabulario, para integrarlas en la oración. Así tomen de referencia la oración, the conversation we had in the last class, la conversación que tuvimos en la clase pasada, para hacer la conversación que van a hacer ustedes. Primero, we're going to do a conversation. Vamos a hacer una conversación. Number two, vamos a usar the phrase, vocabulary phrases. Vamos a usar las frases de vocabulario. And number three, vamos a venir a compartir aquí la conversation. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Yes or no. A ver si el gatito entiende que le haga así, para así, ¿sí? No funciona, pero yes, I understand. No, haga que sí, mueva la cabeza que sí, a ver si no se ve. Solo se ve como que le hace para arriba, pero no vuelve a bajar. Ok, so we're gonna do that activity right now. Bueno, el lunes. ¿Qué pasó con la sorpresa? Yes. No, viendo una novela por ahí, creo yo. Perfecto. Antes de que le diga cuál es la gran sorpresa, y al final me dije, ¿qué es la sorpresa por la noche?
Les llegaron las invitaciones. You got the invites. Let's go. Blanca, sus compañeros están trabajando en una conversation con estas frases. Okay. No funciona.
Johnny lo sacó de la sala. ¿O no había nadie? ¿Se salió? Sí, lo que sucede es que habíamos cinco y digamos que no habían personas dispuestas a trabajar. Vaya, lo voy a mandar a otra sala. Solo quería comentarle algo, Miss. Oh, dígame, dígame. Que yo la otra semana, el 29, 30, 31 y 3, creo que no voy a poder estar. Ok, y eso sería por, o sea, los últimos días. ¡Oh! ¿Y para la encuesta? Es que voy a estar fuera del país. Y justamente el 29 viajo. Y estaría llegando bien. Bueno, estaría llegando quizás como a las 9 de la noche al aeropuerto. De bueno, ahí. Yo le daría un consejo que se comunique con los de inglés corporativo y les comente su caso, porque el único problema es la encuesta. Ah, ok. Sí, de ahí el 31 viajo de nuevo a otro estado y no estaría como, estaría de vuelo y prácticamente ambos serían en la noche. Ok, ok. Entonces solo comuníquese con ellos, por favor, Johnny. Okay. Sí, porque ahí sí se me hace un poco complicado y pues no estaría muy, muy cerca, que se diga. Ok, perfecto. ¿Para dónde vamos? Fíjese que gracias a Dios, vale, nos dieron la visa en enero. ¡Oh! Y pues vamos para San Francisco a estrenarla. Excelente, that's good. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, gracias a Dios. Entonces, solo comuníquese con ellos para lo de la encuesta, oye. Ok, perfecto. Okay. Igual yo ya llené la plataforma, ya la tengo completa. De perfecto. Sí, el único días. Problema sería ese. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Okay. Ahí se gracias. La invita. Bueno. Bye, bye. Bye. Okay. Uy, ahí donde dice I'll have a minor fault in the office, sería I have a minor fault in the office. Yo tengo una falla o tendré una falla menor en la oficina. ¿Tienen o tendrán? Tienen. Ajá, entonces sería tendré.
I have a final fall in the office, diría yo, ¿verdad? ¿A dónde? En esta última, Miss. Ok, yeah, that part, last part. Con los ¿Está demás. correcto así? No, solo en la LL lo quitamos, solo I have a minor fault. I have. Entonces también en pero esta. Esto no se ve como una conversation, ¿verdad? Ah, perdón, no habíamos entendido bien entonces, Miss. Oh. Creíamos que cada uno está creando una... No, es una conversación chiquitita donde me donde gustan algunas palabras de las que aprendimos. Eso es todo. Oh. Yeah, that's it. O sea, de un solo tema, Miss. Sí, una sola, como la, por eso les decía, y no sé si me escucharon cuando dije, usen de referencia la conversación que tuvimos ayer. Yo ayer no estuve casi. Oh, nos perdimos. ¿Quiénes no estuvieron? Solo yo. ¿Qué estamos haciendo? Hello, hi, how are you? How are you? ¿Estamos haciendo la conversation? Sí, estamos tratando de ver en qué situación la ponemos. Una fácil, solo usen de referencia la conversación que practicamos ayer, como I have a problem with my with the copying machine, con la fotocopiadora. Ok, I'll have a look. Ok, what is the problem? Oh, I think it's a minor fault. You just run out of paper. Es una falla menor. Solo te quedaste sin papel. Oh, ok, let me grab some paper. I need to grab some paper. Y ya estuvo. Esa es la conversation. Okay. Dígame. Ahora mándale al Ah, qué galán, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Ya quisiera. Tengo una amiga que se llama Jackie de apellido Sierras. Vaya, ahí sale la idea. Pero platiquen, pues hagan la conversación. Qué callados andan. No, saben que lo pueden llevar a todos para la sala principal. Ya. Ok. No, no se estaba funcionando la estrategia. The strategy wasn't working. So we're gonna do an example of what I want from you. Vamos a hacer un ejemplo de qué es lo que quiero, de qué es lo que se necesita. Porque veo que estamos un poquito perdiditos o no estábamos participating. We were not participating. So yes, we are going to talk about it right now. Let me see. I'm just waiting for the other classmates. No estaban ni muy participativos allá y no quieren volver. Oh my God, what is happening? Okay, so here's the situation. I told you that we were going to do a conversation. ¿Verdad que vamos a hacer una conversation? Vamos a usar de ejemplo, les decía, la conversation anterior. Veo que hay varias personas que no estaban dispuestas a participar. ¿Qué me les está pasando? Si están de oyentes, escríbanme y díganme. Hoy estoy de oyente por bla, bla, bla. ¿Ok? Please, please. That's the first situation. Then me decían, pero no sé en qué situación aplicarlo. Pues hagamos una conversation aquí para que vean que es easy, 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 easy. Para empezar en una conversation necesito a la person A y a la person B, right? A... Vamos a decir, I have a problem with the copying machine. ¿Qué es una copying machine? Máquina fotocopiadora. Fotocopiadora. Sí. Okay. I'll have a look at it.
you. It is not printing. O sea, no imprime. Okay. Don't worry. Y aquí estoy utilizando. Y aquí estoy utilizando minor fault. It's a minor fault. No te preocupes, es una falla menor. What is the problem? Oh, sorry. Oh, what happened? Oh my goodness. What am I doing? Oh, what is the problem? Be you need to grab some paper. Okay. Is to grab. Agarrar. Algo de papel. Okay. Gracias. You're welcome. You need to grab some paper. Okay. Got it. ¿Qué significa got it? Lo tengo. Entendido. Entendido. Excelente. Got it. Thank you. Miren, ahí está mi conversation. Super easy. I have a problem with the copying machine. Okay, I'll have a look at it. Ya usé el vocabulario ese. Thank you. It is not printing. Don't worry, it's a minor fault. Ajá, ahí tengo minor fault. What is the problem? You need to, y need to también estaba en el vocabulario, you need to grab some paper. Okay, got it. Thank you. Así una conversación chiquitita, súper chiquitita, así. Yes? ¿Entendemos la idea ahora? We got the idea? Yes, miss. Okay, okay. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mejor asignarles el problema. ¿Cuál es el problema? Para guiarles mejor ahí, ¿verdad? Para que no estén pensando, ¿y cuál ponemos el problema? Para eso estoy yo aquí, para ayudarles. Pero ustedes están para aprender, así que no vayan a estar en las salas calladitos, porque escuché a varias gente que no estaba participating. Bueno, no los escuché. That's the situation. Thank you, Ramiro. Thank you for sending it. Okay. Let's see. Si está de oyente, explique por qué está de oyente, right? And so we're going to explain why we are there. Déjame ver, quiero ver si me gustan estos grupos. No, aquí hay muchos que no están ni participando y así no se vale. Ok, let's go. Miss, disculpe, Miss. No sé si me escuchó al principio cuando le mencioné. Yes, yes, don't worry. Usted ya me dijo y ahí dice oyente. I got it. Okay. Thank you, Miss. You're welcome. Comprendo, Jenny. Thank you for letting me know.
Fernando y Eric, si me pueden comentar cuál es la razón de que estamos de oyentes, please, para ponerlo acá. Thank you, appreciate it. Hello, Eric. Welcome to the class. Thank you, Miss. Perdón, estaba manejando y acabo de llegar a la casa. Okay, okay, don't worry. ¿Está en una sala ya? Sí, en el teléfono venía conectado y estoy en la sala 1. Okay, ahí vamos. Thank you, Miss.
Let me. Okay, let me. Let me check. ¿Qué le parece, Miss, ahora? Agarrando ya. I'm looking at it. I'll have a look at it. Eso, ahí les hizo falta así lo de I'll con la L. Porque I'll es el futuro, entonces I'll have a look at it. I will. ¿Así sería? I will, yeah. Thanks. Okay. It, ahí en el is very important to use, me tienen que poner it is, porque me hace falta el sujeto. It is. Ahí. Huh. It before is very important to use. ¿Qué parece esa oración before the check it result is an electrical minor fault? ¿Qué me quieren decir ahí? Después de chequearlo resultó que es una menor. Falla menor eléctrica. Oh, okay. So after checking it. Ah, y la había puesto bien. After. Yeah. Ah, buena. After, no, después de. Luego el de check it no, porque ahí es el after checking it. El chequear, no. Solo no. Quítenle. El da. Ajá. After. Y luego al. No, no. Perdón. Al check, agréguele ING. After checking it. Uh-huh. After checking it. Después de chequearlo, resultó que es una falla menor. Sí, pero resultó, no suena bien así. Result after checking it. Y la causa sería after checking it I can see that it's an electrical minor fault. Can see that, me hace falta el data ahí también. I can see that ahí sí estamos, okay. Ahí tiene sentido. I can see that is an electrical minor fault. Minor fault.
encuesta. Le hubiéramos podido agregar de que en 15 días nos iban a mandar la encuesta de satisfacción, tal vez ahí. O iban a preguntar para ver si la señal seguía bien. Lo que yo no sé es si la persona de, que nos está dando las indicaciones, que nos está ayudando, es un empleado de soporte de la oficina. Yo más lo veo como así el ¿cómo se llama? El diálogo. No como el de no Claro. Como un ticket. Ajá, ajá, no como un Claro o un chico. Que les pueden ayudar. Hello, I have a problem with my Wi-Fi connection. Primero, ¿verdad? I have a problem with my Wi-Fi connection. Y Wi-Fi se escribe con un guión en medio de Wi-Fi, ¿verdad? Wi-Fi. Ok, I'll have a look at it. Ese it al inicio dice, eso le daré un vistazo. Ese eso está de más, ¿verdad? Solo sería, I'll have a look at it. It doesn't work properly. Don't worry. It is a minor fault. Ah, me suena eso. You need to reset the modem. Solo modem is correct, sin Wi-Fi. So modem and wait a few seconds. Ahí estamos bien. Thank you for I'm trying to reset. Pónganle el 2 ahí. No lo veo. 2. I'm trying to reset. I'm trying to reset the modem right now. Right now. I need to speed things up. You're welcome. We will send a participation survey. Yo preguntaría ahí como, is there anything else I can do for you? ¿Podría hacer algo más por usted? No, thank you. Ok, we will send that. No, o sea, como que el... Ok, espérenme, déjenme organizar mis ideas. Como, you're welcome, is there anything I can do for you? ¿Necesitas algo más? Algo así. Ajá, is there anything I can do for you? Anything else. Anything else I can do for you? Y dice no, thank you. Entonces ahí le dice yeah, we will send a satisfaction survey. I can me perdí, miss, en la... ahí donde pongamos, ahí solo ponga is there anything else I can do for you. Is there anything else I can do? No, me hizo falta el I. Ahí estábamos bien con el I. I can do for you. Luego pone signo de interrogación. Abajo contestamos con el A. No, thank you. Y el B va a decir después, ok, we will send a satisfaction survey. Esa no, solo la N, no. No, thank you. La T, sí. Y puede poner ahí como have a good day, ¿verdad? Para despedirse bonito. No iría una coma donde dice no, thank you. Ya, yeah, correcto. Ahí hay una coma que está perdida.
Hello. Okay, so let's practice. So we have two conversations because we had two groups. Se podía haber tres grupos, estábamos varios ahí ausentes. Vamos a elegir two people or two students from each breakout room. Dos estudiantes de cada breakout room para que role play their conversation, para que hagan el role play de su conversation. From the group number one, vamos a elegir a... Silvia en Rafael. Action. Okay. Hello. I have a problem with my Wi-Fi connection. Rafael. Teacher, estoy buscando la conversación que no la tengo. Ahorita, ahorita okay. La tengo aquí, que la mandé al WhatsApp. Okay. Okay, otra vez, porfa, Silvia. Hello, I have a problem with my Wi-Fi connection. I'd have a look at it. It doesn't work properly. Don't worry, it's a mirror fault. You need to reset the modem and wait a few seconds. Thank you for your help. I am trying to reset the modem right now. I need to set things up. You're welcome. Is there anything else I can do for you? No, thank you. Okay, perfect. We will send a satisfaction survey. Have a good day. Excellent. Good job. Good job. Solo que estoy viendo que me siguen diciendo minor fault. Es minor. Minor, se pronuncia minor, ¿ok? Vamos a la siguiente sala donde vamos a elegir a Jorge Elio en Jocelyn. Ok, I have a problem with the internet connection on my office. Ok, I will have a look at in your router reset. Thanks. It is very important to use. After checking, I can see that is an electrical minor fault. I understand. I'm going to try if it turns on. I am pending. Good news. It is working. Thanks. Thank you. Okay. Excellent. Good job. Good. Ah, que no aplaude envidia de la mala, de la que corró el corazón, de aquella que no lo deja dormir a uno de noche. Ok, so those phrases that you find there, esas phrases que hemos visto, son phrases que nos pueden servir en el trabajo, right? Like phrases that we can use in the like workplace, because we're talking about minor faults, we're talking about problems, minor faults, we're talking about speed things up, como I need to speed things up, necesito que esto ya, verdad, para ayer era, para ayer, so something like that, okay, so we have another conversation, and today we're gonna go, and like in the introduction of a new topic, like a grammar topic, del que le voy a pedir pongan mucha atención, porque vamos a entrar en un tema gramatical que se llama present perfect, so we're gonna go with the present perfect. ¿Alguien tiene una idea about the present perfect? Do you have an idea about it? No. Lo que se está haciendo en este momento ya terminó. No, that's present continuous. No. Okay. Lo que se estaba haciendo y terminó. No, present perfect is something that was done in the past, but it has not been done yet. Not finished yet. Es algo que se hizo en el pasado, pero no ha terminado. So, maybe in another way, we use the present perfect to talk about experiences, okay? Yo diría que es para lo que más se utiliza, para hablar de experiencias. Y a grandes rasgos significa yo he,
to us. For example, yo he jugado fútbol. I have played soccer. Okay, I have played soccer. Y aquí have no va a significar tener, sino que va a ser un auxiliar para decir yo he, tú has, nosotros hemos, ustedes han. Ahora, si yo digo yo he jugado fútbol, ustedes entienden que esto es algo que pasó en el pasado, pero no significa que no va a volver a pasar, right? And I'm talking about an experience. Si yo lo usara en pasado simple, solo dijera I played soccer. Yo jugué fútbol. Pero eso es algo que ya pasó, ya terminó. But I have played soccer. Yo he jugado fútbol. No significa que no lo voy a volver a hacer. So I'm talking just describing an experience. So, just the introduction of the topic, pero nos vamos a adentrar bastante en ello because it's like a long topic that we're going to discuss. But before we go and check the topic, we're going to go with a conversation. And the conversation, we have it here. And as you can see, ya tenemos cómo vamos a ir utilizándolo. So, for example, have is the auxiliary and the verb va en el pasado participio. No sé si ustedes recuerdan que los verbos tienen tres columnas. La primera es presente, la segunda es pasado y la tercera pasado participio. ¿Ya les habían enseñado eso? ¿No? Yes, miss. For example, be, was, were, been. See, saw, seen. Fight, fought, fought. Read, read, read. Run, run, run. Y cosas así, ¿verdad? So, those, that's the past participle. El que vamos a utilizar es el past participle to talk about experiences. So, I have checked it everywhere. Yo he verificado donde sea. Yo he. So, that's what it's talking about. Verificado. So, basically, in this part, we're going to say verificado. No verifique pasado ni verificar presente. Verificado. So, for example, replace. Has the maintenance team replaced the batteries and reemplazado las baterías, los del equipo de mantenimiento? Han reemplazado. Han reemplazado. En this part, vamos a usar dos tipos, que es have y has. Have se va a utilizar como modal verb para I, you, we, they. Y has se va a utilizar como modal verb para he, she, it. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Esto es like an introduction. So we have this conversation here when they, where they are using the the present perfect. Present perfect. So I'm going to read the conversation for you. As you know, the first time I'm going to read it for intonation, and the second time I'm going to read, first time for pronunciation and second time for intonation. Okay. What's wrong with the, no dice wrong, no dice, you say wrong. What's wrong with the computer, George? Hello, look. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. ¿Alguna pronunciation o meaning? Teacher, perdón, Luis. ¿Cómo? What is the pronunciation of maintenance? Mire, maintenance, ¿se puede decir maintenance o maintenance? Maintenance, ah, okay. Maintenance o maintenance? Maintenance. Okay. ¿Otra pregunta? ¿Have any other questions?
No? Okay, so I'll go with intonation. Let me see. What's wrong, George? I mean, in one moment. Okay, we're gonna do it here. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't work. It won't work. As it worked, turn on. Me emocioné. Ahí debería decir mejor work. Pero bueno, empecemos de nuevo. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay. Ahora lo vamos a mandar al grupo. Dame un momento. What's wrong? No me deja mandar. Oh, Dios. What's wrong? What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay. So we're going to practice. Let's see. Si alguien puede enviar. Oye, la mandaron la conversation. No sé si la han enviado. Si pueden enviarla, I'll appreciate it. Remember to take turns. Recuerden que vamos a practicar. No quiero que vayan a estar. Que no quieren participar. That's not a good idea. Okay, let's go. Thank you for sending the picture.
Yo soy Luke ahora. Por favor. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked in everywhere and it's wrong turned on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario technician has checked it too. We have to verify the rest of the computer. Anna has had the some problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sent the a memo every week. It has checked too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replace the batteries? No, they haven't. My boss. Hello, Luke. Luke se llama o sí va. Hello, Luke. Yeah. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That too bad. How about connection? How you will checking all the cable are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Hello. Okay. So now, les voy a dar un... Estoy mandando ese mensaje a todas las salas, okay? Espero que todas las salas estén escuchando. Vi un pequeño problema en todas las salas y es que me están pronunciando la palabra have como have. Eso es incorrecto, es have. Have. Y la otra es que veo varias pronunciations como checked. Me dicen checked y es checked. Checked. Recuerden que ahí está el audio en el grupo para que hagan buen uso de él y puedan practicarlo con esto, ¿ok? So, hagamos buen uso del audio para la pronunciation. This will help you with your pronunciation. And remember, it's have, no have.
Yo hablándoles con el micrófono apagado, I'm sorry. Okay, let's do this. Aquí veo un pequeño problema que me siguen diciendo esto como have. ¿Escucharon el audio que les mandé a los grupos diciéndoles que no se dice have? Se dice have, have. ¿Quién les dijo que se dice have? I have a lot of money. Have, eso no es correcto. I have a lot of money. Yeah, have, have. Y si no, preguntémosle a San Google, ¿verdad? Pa 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 na 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 pum 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 pum. Veamos cómo se dice aquí, dice have. Have. ¿Cómo dijo? Have. Dijo have. Have. Entonces, cuando tengan dudas de una pronunciación, pueden preguntarle a San Google por una palabra solita, ¿verdad? And it's easy. It's pretty easy. Cables. Cable. Now, listen to me. This. Checked. Ustedes dicen checked. No es checked. Es como con T al final. Checked. Check it. Listen to me. Si fuera solo check, termina en K. Pero después de la K viene el sonido de la T. Solo el sonido. Checked. Checked. Solo hagan check. Check. Hagan el sonido de la K y la T. Si no, me está checked. La palabra. Checked. Listen to me. Solo escúchenme a mí. Checked. Y esa es la palabra correcta. Porque estaban pronunciándolo ahí un poco diferente, tal vez, maybe, I don't know, something happened. Checked. Y dice, what's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked. Y aquí como va el it, dice, I have checked it. No, checked it. No, that's incorrect. Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. Voy a leer algunos participants para que vayamos a la conversation. El primer participant va a ser Sandra en Ramiro. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and I won't turn on. That's too bad. How about the connector? Have to check how the cables are plugged. Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computer. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that has the maintenance team replaced the batteries. No, they haven't. My boss sent them a memo every week. I see, by the way, the technical is coming. Great. I hope he can fix this problem. Excellent. Give them an applause. Démosles un aplauso. That was good. Pero vamos a corregir algunas. Aquí dice maintenance. Y aquí dice technician. Maintenance. Yes, and technician. Technician. Okay, vamos a elegir. Okay, Oscar René en Candy Escalante. Okay. What's wrong? What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere, and it won't turn on.
That's too bad. How about the connection? Have you checked it? How all the cables are plugged? Yes, I have. In Mario, the technician has checked in too. We have not verified the rest of the computer. Anna has had some problems with her equipment. Yeah, I heard that has the maintenance thing replaced the batteries. No, they haven't. My boss sent a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Excellent. Good job. Give them an applause. Okay. Checked. Okay. Checked. No. Checked es incorrecto. Checked, malísimo. Checked. Technician. Same. Y replaced. Ok, vamos ahora a hablar un poquito sobre el present perfect. We're going to talk a little bit about the present perfect. Ok, aquí nos da una indicación como larga, ¿verdad? De lo que es una indicación así un poco yes, un poco no, del present perfect. Déjenme explicarles cómo va y funciona el present perfect. En este caso, have no se va a entender como tener. Have va a ser el auxiliar o para la third person va a ser has. La estructura se va a formar subject plus have or has plus el verbo, pero el verbo va a ir en un momento. Past participle. ¿Cómo que me va a dar gripe? Past participle. And then we have a complement. Okay, let's check here. I have traveled to Europe. ¿No es cierto? Pero, ajá. I have traveled to Europe. Yo he viajado a Europa. I have traveled to Europe. ¿Ok? Ahora, acá, ustedes esto lo vimos el módulo pasado, si no me equivoco. We don't say, no decimos, he traveled, decimos traveled. ¿Se acuerdan que las dos pronunciaciones? Como wanted, traveled, worked. Una suena como T, otra suena como D. ¿Se acuerdan de eso que lo hablamos? El módulo pasado fue que lo estuvimos hablando. Yes, we did it. And as well, ¿lo practicaron o solo lo escucharon una vez en clases y así se quedó? Ah, y ahí el problema hemos descubierto. Ok. I have traveled to Europe. And that is the correct form. I have traveled to Europe. Now, let's go with another example. She has... vámonos con un verbo irregular. She has bought a house. ¿Qué era bought? A ver si se acuerdan de qué significa bought. Comprar. Ya, yeah. Pero en este caso, como estamos diciendo, ella ha comprado una casa. Correct. They have played soccer in the stadium. ¿Qué dice ahí? ¿Ellos qué? Jugaron soccer en el estadio. Ellos han jugado soccer. Atención, nos están diciendo por ahí. ¿Qué pasó?
Okay, they have played soccer in the stadium. Okay. Now, el have y el has lo vamos a entender como auxiliary, okay? It's an auxiliary, porque se ve todo raro. Significa a, hemos, an. Por lo tanto, el verbo de la par va en past participle, que es como han jugado. Aquí no dice jugaron, han jugado fútbol en el estadio. They have played soccer in the stadium. ¿Ok? Vamos a hablarles de una experiencia que yo he vivido. Miren, esa es la mía. I have learned to speak English. Yo he aprendido a hablar inglés. Have you? Luego vamos a hablar de otra experiencia mía. I have driven. Es drive en presente, drove en pasado y el pasado participio sería driven. Okay, yo he manejado. I have driven a car before. Ya he manejado un carro antes, pues todos los días lo hago, pero I have driven a car before. Now, ustedes envíenme dos experiencias suyas utilizando esta estructura. Lástima que ya no hay tiempo, mis, porque en la tarea 12 de eso se trata, yo ya le puse has, igual lo he pasado al el verbo, lo he corregido y no me lo paso. En lo que me mandan los examples podemos ir a ver eso, don't worry. Oh my God, I hope I don't get the flu. ¿El ejercicio cuál me dijo? ¿Cuál ejercicio es? El 12 dijo. 12. Okay. Vaya. Veamos. ¿Por qué no los pasa? Tiene que. Igual vamos a ir haciendo esto, ¿verdad? Mario. Mario, como es tercera persona, vamos a aplicar have o has. Has. Ok. Mario has. Y el verbo change en pasado participio sería changed, ¿verdad? Mario has changed the fabric. Veamos cuál sería el problema que nos... Oh, ahí está. No me lo agarra. ¿El punto? Le puse algún punto. Yeah. Solo uno le puse. Yes, just one. The production. Eso era, yo le agregaba los tres puntos que tenía el ejemplo. Ah, oh, ok. The production hasn't stopped. Veamos. O me la toma como mala. Porque tal vez es no lo toma como hasn't. Lo toca más separado. Has not. Veamos. Stop. Ya, yeah, ahí está. So la number two sería ahí. Ahí está. Veamos la siguiente. Our team. Our team es tercera persona porque es it, ¿verdad? ¿Cuál sería el auxiliary para our team? Us.
Have or has? Has. Has. Our team has fixed the machines. Fixed. Siguiente, veamos. Jen, como Jen es niña, ¿verdad? Has not unplugged. Creo que aquí es doble G. I think it's double G. Plug the cords. Y the secretary has made enough copies of the report. ¿Me voy a enviar? Oh, ahí está. Les voy a enviar ahorita. Les había enviado hasta el number 2. Vamos acá. Ahí está. Y el último. Ahí está. ¿Ok? Hagamos el 11 porque ese no lo hemos hecho. Ah, pero está gracias, bien fácil. It's super easy. Small or important problem. ¿Cómo se conoce algo que es un pequeño problema? A minor fault. ¿Cuál es el showdown longer? Expect the shot. Extend the shot. Check it. Have a look at it. Excellent. A period of 2 weeks. Fortnite. A fortnight. Do something faster. Speed things up. Okay. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Si quieres tomarle un screenshot. Yo las letras copié, pero sí, eso es E, A, C, D y B. E, A, C, D, and B. Sorry. Okay. So tomorrow yes. We're going to work in the combo number 13. Mañana vamos a trabajar en el number 13, ¿ok? Okay, miss. Thank you. Solo quiero chequear asistencia porque había unas personas que no estaban al inicio. Blanca se conectó. Blanca, ¿está por ahí? Yes. Okay. I'm present, okay. Present. Eric Giovanni. Yes, miss, I am present. Fernando Salvador. Present, miss. Jonathan Josué. ¿Se conectó Jonathan? Okay, perfect. That will be it for tonight, and I will see you guys tomorrow, okay? Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care.
creepy. Qué puta. Bueno, esto nuevamente también interesante, la parte esotérica, que hemos visto un comeback muy fuerte en estos últimos años. Me parece interesante que se la asocie. Está de una manera muy ligera aquí, no es la marca principal de John Miko, pero como es algo también como un poquito más nuevo y como que esa parte espiritual se ha renovado, esotérica. Muy mainstream. Una época New Age. Interesante, o sea, porque no solamente como el asunto de romper un poco esas barreras.